Hello everyone, welcome to this video. Con esta actividad terminamos el tema de enero para cuarto grado, que es Guessing Game. So let's start the activity. To start, we have to write our full name here, the group, the school and the date. Para empezar, escribimos nuestro nombre completo, el grupo, la escuela y la fecha que se ha indicado antes. La actividad es de vocabulario y las indicaciones están en español y en inglés. Vocabulary, look at the images and read. Vamos a ver las imágenes, las vamos a ir leyendo y después vamos a escribirlas en orden. Aquí están las letras en desorden, no están, están revueltas. Entonces lo que vamos a hacer es organizarlas. Y parte de estas palabras que vamos a escribir aquí son las que ya tenemos en los ejemplos de aquí arriba. Para conocer el vocabulario debemos saber cómo pronunciar estas palabras. La primera es boy, que es un niño. Family, familia. House, casa. Wizard, sería un mago. Kitten, gatito. Dad, papá. Mom, mamá. Closed door, que es una puerta cerrada. Open door, abrir la puerta. Children, que son niños. Crow, que es un cuervo. Snake, serpiente. Fox, es un zorro. Puppy, es un cachorro. Road, es la carretera. Forest, el bosque. And cheese, queso. Entonces vamos a ir ordenando estas palabras de aquí. Y así es como nos queda entonces esta actividad. Estas son las palabras que podemos descifrar. Tenemos aquí arriba. Sería bueno o sería una buena idea que escuchemos la pronunciación y también repitamos para aprender el vocabulario. Y estas son las palabras. Number one, forest. Number two, cheese. Number three, snake. Four, kitten. And five, family. Así terminamos nuestra actividad. Thank you for watching and see you later. Goodbye.